la Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Brueckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 910 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. En el Salmo 45 tenemos que entender que el Espíritu Santo inspira al salmista a hablarnos con una poesía muy emocionante, y tenemos que interpretarlo así. Que Dios nos ayude. No tomarlo como un estudio académico, sino como algo cuyo propósito es llegar al corazón del creyente. En el versículo 1 dice al músico principal, sobre lirios, masquil de los hijos de Coré, es la introducción. Y también dice canción de amores. Ahora empieza el texto. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Emocionado, apasionado por la revelación que vio, inspirado del Espíritu Santo, el escritor. Como hemos visto en Apocalipsis, el Espíritu de Cristo se levanta en el salmista para testificar de Cristo. Su espíritu es conmovido y las verdades eternas de Dios le fluyen a él. Abre su boca para hablar de asuntos que el ojo no ha visto ni oídos han escuchado. Ha recibido una revelación de Cristo el Rey. Ve a Jesús, rebosa. Saltar como un manantial, quiere decir la palabra, una obra del corazón. Él dice que su lengua es como pluma. Versículo 2 dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. No es un mero hombre que ve porque es más hermoso, Sus labios hablan con gracia y de gracia. La gracia bendecida de Dios se derrama de sus labios en proporciones infinitas. Su palabra desde antes de la fundación de la tierra nunca pasará. Versículo 3 dice, ciñe tu espada como sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Él es omnipotente en gloria y majestad, preparado para la batalla, semejante como en Apocalipsis 19, escrito siglos después. Lo puedes leer y estudiar lo que estoy diciendo. Versículo 3 dice, Él es un guerrero de gloria y majestad. Versículo 4 dice, en tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. El verbo de Dios, la palabra de verdad, de humildad, de justicia, es sobre lo que Él cabalga. Tu mano poderosa hará cosas asombrosas, sobrenaturales. Su potencia es la palabra. Él prospera como fruto de su naturaleza y nadie puede esperar prosperar en Cristo sin ello. Son la verdad, la mansedumbre y la justicia que Él se manifiesta. Cabalga sobre estas cosas. Su derecha hace hechos asombrosos, sobrenaturales. Versículo 5 dice, tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Él reinará hasta que conquista cada enemigo y penetra cada corazón rebelde, demandando o entrega o destrucción. Cada hombre se hace o prisionero de guerra, o una caída fatal. Cada cristiano es un enemigo vencido por Cristo. Vence Cristo el mundo. Su obra llega al corazón. El rey tiene un trono eterno. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, pero era igual que a Dios. Versículo 6 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Su cetro es de justicia y derecho perfectos. Señor de señores y Rey de los reyes es Él, es divino, que reina con perfecta justicia. Versículo 7, has amado la justicia, aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Él ama y aborrece. Al mismo grado que ama, aborrece. Su gran amor le hace aborrecer. Él ama lo que es justo y lo que es justicia. Y claro, del mismo grado, aborrece lo que no es. Él es el ungido, el Cristo. Habla del Padre y del Hijo aquí esta porción. El Padre preparando la boda para el Hijo. Él ama la justicia y reina con absoluta fidelidad a ella. Él aborrece la maldad y dirige cada gramo del peso de su majestad gubernamental contra ella. Por eso, Dios, quien es justo, le ha ungido de ser encima con toda aprobación, efectivo para la eternidad. Él es Señor y Cristo. Nos basamos confiadamente en la palabra de Dios, la Biblia, en este estudio. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Hemos hablado de dos símbolos bíblicos que se apliquen a la Iglesia de Asia Menor. Hemos hablado del número 7 y su significado. Hemos hablado de los candeleros. Hemos visto que hay más que 7 iglesias en Asia Menor. Hay cuando menos 9. Pero aquí el Espíritu Santo quiso que estas iglesias sean representadas por el número 7. Indica que como todo el libro es profecía, también son las iglesias proféticas, además de ser iglesias literales en el tiempo de Juan. El segundo símbolo para cada una de estas iglesias es el candelero. Un candelero de 7 brazos representaba la nación de Israel y lo representa hasta el día de hoy. Pero estos candeleros en Apocalipsis están en las 7 ciudades representadas por las iglesias con Cristo en medio de ellas. Cristo está en esta posición indicando que Él es quien unifica las 7 iglesias. Y lo hace más perfectamente que pudiera hacerlo cualquier organización o denominación. Él es quien une a las 7 iglesias en una. Estamos estudiando estos puntos. Hemos visto en el capítulo 19 de Apocalipsis que la iglesia está en el cielo como una novia que está preparada para las bodas del Cordero. Apenas en el último programa hemos empezado un estudio en Salmo 45, lo cual he repetido la primera parte, los primeros 7 versículos. Y está hecho de poesía, siempre presentada en este libro de Salmos, que apunta a las bodas del Apocalipsis 19. Vamos a seguir con este estudio. El versículo 8 es uno que me encanta. Dice, mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacio de marfil te recrean. Las especias de aroma grato es lo que se presenta aquí. Mirra, aloe y casia. Y hemos hablado en el versículo anterior de el óleo de alegría. Yo pienso y quisiera que pensara por unos minutos en la mujer con el vaso de nardo puro, que ve más allá de su humanidad, sino que le ve como una persona celestial que ha salido, como dice el Salmo, del palacio de marfil. Entramos en un estudio en Lucas capítulo 7. Quiero que me siga con este estudio por un rato. Lucas capítulo 7. En primer lugar, quiero que notemos cómo Jesús hablaba de Juan Bautista. Bien, en capítulo 7 de Lucas, versículo 28, precisamente, dice que, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta. Quiero que noten estas palabras. No hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Me acuerdo en el día de Pentecostés que Pedro citó a Joel, capítulo 2, donde dice, tus hijos y tus hijas profetizarán, pero lo harán en el Espíritu, no por ser entrenados por los hombres. Juan era el mayor profeta entre los nacidos de mujeres, pero ahora en el Evangelio no estamos hablando de los que son nacidos de mujeres, sino de los que son nacidos de Dios. Y os quiero dar un ejemplo de uno de aquellos, como dice, que son entre los pequeños en el reino de Dios, que dice Jesucristo es mayor que Juan el Bautista. Vamos unos versículos abajo. Este mismo capítulo, adelante en versículo 37. Vamos a hablar de uno de los más pequeños en el reino de Dios. Bueno, es una de las más pequeñas. Entonces, ¿dónde dije? Versículo 7 y versículo 37. Capítulo 7, versículo 37. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Esta es una de las que habló Jesús cuando comparaba los del reino de Dios con el profeta. Mira, halo, y casi exhalen todos tus vestidos. Juan Bautista era el mayor de los nacidos entre mujeres, pero aquí entra en la casa del fariseo una mujer pecadora, con una revelación, digo yo, y entra esta mujer y Dios la va a utilizar para expresar una revelación de quién es Jesús. En este sentido, ella es profetiza. Tus hijos y tus hijas profetizarán. Y esta mujer ve a Jesús no solo como un hijo del hombre, sino como Dios en la carne, que ha bajado desde los cielos, como el que se presenta en el Salmo 45. Por una revelación, ella ve al Señor y comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Pregunto, ¿qué es o quién es el que la inspiró a ungir sus pies con el perfume? ¿De dónde pudo ella tener esa idea? Yo pregunto si no un día en la sinagoga ella escuchó del Cristo venidero y sabía que Mira, Aloe y Casia exhalen todos sus vestidos. Y ella trae el perfume, lo mejor que tiene, y le ungía los pies con el perfume, como él que salió de los palacios de marfil y bajó a este mundo. Ella lo vio más hermoso que los hombres, el más hermoso, Dios en la carne, y le adora. Amigos, ella está adorando. Y adorar a cualquier persona, grande que sea, el más grande entre los hombres o los más hermosos entre los hombres sería idolatría. Adorar un ángel es idolatría, lo aprendimos en el libro de Apocalipsis, que Juan no debía inclinarse delante de un ángel. El ángel le reprendió y dijo, adora a Dios. Esta mujer está adorando. Y te digo, esta sería idolatría. Si no reconocía que el Jesús de Nazaret, que estaba allí sentado en la mesa, era Dios en la carne, por una revelación. Es una profetisa, aunque sea la menor en el reino de Dios. El gran profeta de todos los anteriores era Juan Bautista, pero esta está recibiendo una revelación profética del Espíritu Santo y viene preparada para manifestarle quién es. Se ofendió el fariseo. Pensaba que estaba haciendo mal Jesús. Aceptar esta manera de adorar. Pero bueno, así son las personas en el reino de Dios. No dignos, sino preparados por Dios, nacidos de Dios y ministrando al Señor de forma espiritual, como inspirados por el Espíritu Santo. También llegaron unos reyes, ¿verdad?, del oriente. Llegaron a adorar al Señor. Se inclinaron a sus pies, presentando los regalos que habían llevado desde lejos al pueblo de Belén y delante de una mujer común y corriente y un niño que parecía igual a todos los niños. Ofrecen regalos, oro, mirra, ¿verdad? Mirra, otro perfume, y lo ponen a sus pies y ellos se postran a sus pies a adorarle. Otros que son menores en el reino de Dios, aunque sean reyes, son profetas en este sentido de que han tenido una revelación del Espíritu Santo y adoran al Hijo de Dios por una revelación. Los reyes del oriente le dan ofrendas dignas de un rey. Y quisiera acordarles de otras dos personas importantes en Israel. El miembro del Sanedrín. Ahora, los del Sanedrín, casi todos condenaban a Jesús a la muerte. Pero había dos de ellos que no estaban de acuerdo. ¿Se acuerdan de la historia? Está en el capítulo 19 del Evangelio de Juan, versículo 38. Los hombres más nobles de Jerusalén. Cristo tenía cuando menos dos de ellos conquistados. Y ellos ya creyeron en Jesucristo. Y diferente que los demás del Sanedrín, ellos creen en Jesucristo. Cristo tiene estos. Tenía reyes del oriente, aunque todo el mundo lo rechaza. Toda la gente importante del mundo le rechaza, pues tiene unos reyes del oriente que le adoran. Aunque todo el Sanedrín le rechazaba, Jesús tenía reservado dos hombres entre ellos que también le adoraban. Aunque todo el mundo pecador debía la muerte por su pecado, Dios tenía reservado una mujer pecadora, arrepentida de sus pecados, que venía para adorar a Jesús de Nazaret. Capítulo 19 de Juan, versículo 38, dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, pues ya os he dicho que era un miembro de ellos en el Sanedrín. Pero él va delante de Pilato y le ruega que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo. Recuerda de Nicodemo, ¿verdad? Porque aquí dice el que antes había visitado a Jesús de noche. Pues sí, precisamente en capítulo 3 hemos leído su historia. También era miembro del Sanedrín, que rechazaba y eran culpables de haber crucificado a Jesús. Pero Nicodemo no. Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes. Hemos leído de esto en el Salmo 45. Como 100 libras, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, como digno de él que vino de palacios de marfil. Según es costumbre sepultar entre los judíos, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo. La Biblia nos enseña en otro evangelio que era de José mismo. Él lo había hecho. Nuevamente lo había hecho. Cerca de la cruz. Cerca donde Cristo estaba crucificado. Yo creo con todo mi corazón que él lo preparó para Jesús y no para su familia. ¿Por qué? ¿Por qué preparar un sepulcro? Porque la Biblia había enseñado que en 483 años después de Daniel, el Mesías iba a morir. Seguramente José de Arimatea sabía de esta profecía y ya había preparado un sepulcro en lo cual poner el cuerpo de Jesucristo, el Mesías, cuando muriera. Tenía todo preparado para su muerte. Otro profeta, ¿no es así? Del reino de Dios. Menor, quizás, pero está en el reino. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo. Ya os digo, los he explicado, que los otros evangelios nos revelan más sobre este sepulcro, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ellos adoraron al Señor. Qué bueno que había estas personas preparadas entre la gente, como Dios quería hacerlo, según sus propósitos eternos. Y ellos adoran a Jesús y le estiman y le aman. En versículo 9 dice: hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Los reyes más magníficos Dios los tiene. No muchos, pero hay. Sobre las edades han creído reyes. Te voy a hablar de un emperador que se hizo creyente. Increíble que sea que el imperio de Babilonia fue representado por Nabucodonosor, que se hizo en Daniel capítulo 4 un creyente en Dios. Puede ser que sus hijos, sus hijas, perdón, están entre los que están representados aquí en este salmo. Los reyes más magníficos están representados por sus hijas aquí. Entre ellas y atenida por ellas es la reina. ¿Quién es la reina? Es de la iglesia, adornado con el oro más exquisito. Digo, es el oro de Ofir, que era famoso por su pureza, el mejor oro. Esta novia está adornado con el oro de Ofir. Estas tienen que ser observadas con los ojos espirituales, amigo mío. Esto no es un estudio académico, os estoy diciendo. Es un estudio que uno tiene que captar con su corazón. Vamos a hablar de esta reina, esta esposa del Cordero. Juan 3, 29, por favor. Juan 3, 29. Aquí está hablando Juan Bautista. Le están ¿cómo diré? Desafiando. Porque los discípulos de Jesús están bautizando a personas. Juan Bautista era el bautizador hasta entonces. Pero ahora se pone a un lado. Se goza de que está perdiendo su ministerio. Porque todo el mundo va siguiendo a Jesús de Nazaret. Vamos a ver, versículo 26, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, que él que estaba contigo al otro lado del Jordán, como un discípulo, de quien tú diste testimonios, él está bautizando. Y todos vienen a Él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. ¿Quién es la esposa aquí? Es la iglesia, son los creyentes. ¿Quién es el esposo? Es Cristo. El amigo del esposo es Juan Bautista, que le ha oído su voz, que ha recibido una revelación de quién es él. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que bautiza en el Espíritu Santo y fuego. Juan es bautista y se goza grandemente porque todos le están dejando, abandonando a él para seguir el esposo. ¿Ves cómo Juan Bautista le vio como un esposo? Él no fue el único. Hay otro apóstol en el 1 de Corintios, que es el autor del libro de Corintios, 2 de Corintios, versículo 11 y versículo 2. Está hablando el apóstol Pablo y dice, porque os, Corintios, os celo con celo no mío, no para mí, sino el celo de Dios está inspirando el apóstol. Amigo mío, todo en el Nuevo Testamento es inspirado por el Espíritu Santo. Son cosas espirituales que uno tiene que recibir. ¿De dónde dice Juan Bautista? Desde el cielo. Y el apóstol está celando con el celo de Dios. ¿Qué ha hecho en su ministerio? Pues os he desposado con un solo esposo. La iglesia en Corinto ha sido desposado por el apóstol Pablo a un solo esposo, quien es Cristo Jesús, para presentaros como una virgen pura a Cristo, pura en el Espíritu, pecadores perdonados y hechos como si jamás hubieran pecado, vírgenes en el Espíritu para Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Fíjate, Pablo con este celo, trabajando en la iglesia en Corinto, ¿sabe cuánto tiempo estaba entre ellos? 1 año y medio. Poco tiempo, 18 meses. El tiempo más largo que estaba Pablo en una ciudad era en Éfeso, donde estaba apenas 3 años. Normalmente Pablo estaba meses o semanas en diferentes pueblos, pero Dios obraba por medio de él, apoderado por el Espíritu Santo, pudo presentar estos nuevos cristianos a Jesús como virgen puras, una virgen pura. La vemos a esa esposa en Apocalipsis 21, 9. La vemos con perlas, piedras preciosas y oro. ¿Quieres verlo? Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. Quizá debo leer primeramente versículo 2. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahora versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, con perlas, piedras preciosas, oro. Versículo 10 de Salmo 45, vamos a seguir adelante, donde dice, oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. En otras palabras, deja, abandona el pasado, tus pecados, tu vida, tus ambiciones, todo lo que pensabas tú, ahora olvídalos. La reina, comprometida con el esposo, tiene que olvidar su pueblo natal, la casa de su padre, toda la vida pasada, para poder entrar en las bodas del Cordero. Y fíjate, con esa entrega, lo hace al rey desear su hermosura, versículo 11. Pero recuerda lo que acabamos de leer, olvida tu pueblo y casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, la hermosura de tu entrega. Hay que entregarte a Jesús como tu Señor absoluto, y Él deseará tu hermosura. Inclínate a Él, porque Él es tu Señor. ¿Quién dice que aceptamos a Jesús como Salvador? No, Señor. Como Salvador sí, pero Él tiene que ser aceptado como un Señor absoluto. Responde el Rey a su entrega. Es hermoso para Él, quien Él es recibido como Señor y adorado por su novia. Versículo 12. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor, los ricos del pueblo. Podemos ver algo de Tiro en Isaías 23 y el versículo, vamos a ver, 23, Isaías 23 y versículo 18. Mira, está hablando una profecía a Tiro. Dice, pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Mira lo que pasa con Tiro. Tiro entrega su negocio al Señor. Quizá no voluntariamente, pero tendrán que presentarlo delante del Señor. ¿Sabe qué? En Tiro hallamos discípulos. En el libro de Hechos y capítulo 21 y versículos 3 hasta 6. Al avistar Chipre, dejándolo a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco, y ellos se volvieron a Tiro, a sus casas. Pero aquí estamos viendo en la profecía que las hijas de Tiro vendrán con presentes. Pues ahí están. Lo hemos visto. Les hemos visto en el libro de Hechos, que vienen con sus corazones para saludar a Pablo y junto con él adorar a Cristo. Implorarán tu favor los ricos del pueblo. Allí hemos hallado discípulos en Tiro. Y los reyes del Oriente, ya hemos hablado de ellos, no lo vamos a tener que repetir. Hemos hablado de José y Nicodemo, entre la Sanedrín, los hombres más nobles de Jerusalén. Jesús tenía reservado dos de ellos, los reyes del Oriente que estaban preparándose a hacer un viaje a Israel porque habían visto su estrella en el oriente y venían siguiendo la estrella. Estos reyes, no sé cuántos eran, puede ser que no eran muchos, entre todos los reyes del oriente, pero había unos que vinieron a adorar al rey de Israel. Versículo 13. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. Gloriosa es la hija del rey en su morada. De brochado de oro es su vestido. Los que el Padre dio al Hijo. En Juan capítulo 17. Vamos a verlo. Esta es profecía, hablando de la hija del rey, el Padre Dios, que dio a su hijo como novia. Juan 17, 6, he manifestado, estaba diciendo Jesús al Padre, tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. El Padre se preocupaba por hallar una esposa para su hijo. Esa es la historia de la humanidad, le voy a decir. Aunque todo aquel que quiera puede recibir a Cristo, Cristo mismo sabía, y el Padre también, que no muchos, sino pocos serían salvos. Y serían como la esposa del rey. Fueron dados, digo, no vino Jesús a salvar a todos. Él murió por todos, pero no todos le aceptan. Son pocos que le aceptan, pero esas pocas forman una esposa para el Cordero. Y habrá bodas en el cielo, porque ellos, la reina, la novia, reinará con Cristo para siempre. Este fue el propósito de Dios desde un principio. Creó el mundo para eso, para que de ese mundo saldría una novia, para que hubiera bodas en el cielo y para que reinara con Cristo toda la eternidad, por toda la eternidad. Hay que saber el propósito de Dios, ¿eh? Si no, podemos estar perdiendo mucho tiempo, pensando que estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos lejos. La voluntad de Dios es elegir o es separar del mundo una novia para Cristo. Me los has dado, dijo Jesús. Ahora en versículo 24 del mismo capítulo, dice, Padre, aquellos que me has dado, como la iglesia, como la novia, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo en el cielo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es el deseo de Cristo que estemos con Él en su morada. No es que nosotros deseamos ir al cielo. Cristo quiere que le vemos en el cielo. Lo que Dios da a ellos es cosas de oro. En el versículo 13 otra vez, de capítulo 45 de los Salmos, toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brochado de oro es su vestido. Lo que Dios da, amigo mío, es representado en la Biblia como oro. Ahora, pudiera hablar de Salomón y cómo él cubría todas las cosas con oro. Era rico el reino en los días de Salomón. Y había hecho unos escudos de oro. Creo que era David, si me acuerdo bien, que los había hecho, pero Salomón los tenía guardado. Escudos de oro, fíjate. Pero cuando su hijo se hizo rey, entró un enemigo y robó todos los escudos de oro. Bueno, Roboam, así se llamaba, el nieto de David, o sea, el hijo de Salomón, repuso, se hizo escudos de bronce y los ponía en el lugar de los escudos de oro. Ah, tenía escudos todavía, pero no eran de oro, eran de bronce. Mucho menos que el oro. Mucho menos lo que Salomón tenía con la bendición de Dios. Y quiero aplicar esto a la iglesia de hoy en día, porque yo creo que hay muchos en la iglesia de hoy en día que han sustituido el oro en bronce, en los armamentos de nuestra guerra, en lugar de ser dados por Dios, oro. Hemos sustituido lo que el hombre pudo hacer con bronce. Los dones del Espíritu, amigo mío, son de oro. ¿Me has escuchado? Los dones del Espíritu es oro dado a la iglesia. Pero ¿qué dicen los teólogos hoy? Algunos, no todos, gracias a Dios, que ahora los dones del Espíritu Santo se han pasado. No los usamos hoy en día. Entonces mi pregunta es, ¿qué usamos entonces? ¿Qué es el sustituto? ¿Qué ponemos en el lugar de los escudos de oro? ¿Me vas a decir que el bronce es suficiente? Amigo, te aseguro que no. Necesitamos utilizar lo que Dios nos ha dado, no lo que el hombre ha sustituido. Esta lección quiero dejar con vosotros y espero que mediten en eso. Hay que utilizar lo que viene del cielo, lo que es de oro, y no hacer lo mejor que podamos nosotros los hombres, porque no tenemos lo suficiente para honrar a Cristo en la tierra con nuestras maquinaciones y nuestros armamentos. Que Dios nos ayuda a recibir de lo alto lo con que nosotros nos batallamos aquí en la tierra. Bueno, hasta el próximo programa.